puedo creer que mi vida sea proyectada en la pantalla grande. Todo tenía su propósito. Una maravilla, nuestro planeta. O sea, una belleza. So, what's your big goal, dream? I want to be an astronaut. Oh my God, you're serious. ¿Qué sentís cuando ves la película, cuando te ves desde afuera? Bueno, es algo, cuando yo estaba creciendo, jamás mi meta era decir, espero crecer algún día para que hagan una película de mí, ¿verdad? Eso no era mi meta. Yo desde los 10 años quería ser astronauta, pero por razones egoístas. Yo quería ir al espacio. Pero cuando me seleccionan, veo que los medios me toman tanto interés en mi historia de ser campesino a llegar a ser astronauta, que realmente pues reconocí en ese instante que me convertí de un día para otro a un modelo a seguir. Uno está 30 años buscando un sueño y pensando en un sueño y con un objetivo, y un día lo consigue. Yo imagino que debe haber algún tipo de tristeza después de, o sea, primero mucha felicidad, pero después tiene que haber un, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nació a los 10 años y no fue hasta que tenía yo la edad de 47, son 37 años en que se realizó el sueño. Así llega uno, regresa uno del espacio y uno dice, bueno, ¿y ahora qué? Para mí lo que me aterrizó bien es que mis hijos estaban en una edad donde me necesitaban. Entonces, esa fue mi siguiente meta, de tener 5 hijos y decir, el mayor 15, el menor 7, y decir, ahora me tengo que dedicar a ellos. I've wanted this for almost 30 years. Ma, ¿por qué sirven las estrellas? Every decision I've made with the space program in mind. ¿Qué sentiste cuando te asomaste y viste el espacio? Wow, no, o sea, es algo que yo siempre les digo a los medios que palabras no le hacen justicia a lo que siente uno. Pero te puedo describir la primera vez que vi nuestra Tierra. Acabamos de llegar al espacio y estábamos en órbita dándole vuelta al mundo. Ya le vamos a iniciar a dar vuelta al mundo una vez cada 90 minutos. Volando, orbitando sobre Norteamérica, me quito el cinturón, empiezo a flotar y uno dice, wow. Y entonces me empujo de la pared y voy a la ventana haciendo mi mejor impersonación de Superman ahí, según yo. Y llego. Ya me hizo llorar, me emocioné. Sí, y llego a la ventana, Úrsula, y te cuento que una maravilla nuestro planeta. O sea, una belleza. Y pude identificar Canadá, Estados Unidos y México, pero lo que se me hizo tan hermoso, Úrsula, es que no podía distinguir la frontera. Dónde terminaba Canadá e iniciaba Estados Unidos, dónde terminaba Estados Unidos e iniciaba México. Y yo dije, wow, tuve que salir fuera de este mundo para llegar a la realización que fronteras es un concepto creado por el humano, diseñado para separarnos. Y qué triste, porque desde mi perspectiva allá arriba, somos solo una raza, la raza humana acá abajo. Yo sé que vos tenés un take muy feminista en cómo haces las cosas y me encanta el rol que le diste y la importancia del protagonismo a la esposa. ¿Cómo fue definir el rol y tomar la decisión de que su rol fuera tan importante? Sí, yo creo que eso empezó obviamente con conocer a Adela, ¿no? A la Adela real, a la esposa de José, que súper gentilmente me abrieron las puertas de su casa como para que yo fuera a chismear y a poder hacer un retrato más preciso de lo que había sido su vida y de lo que es su vida un poco. Y a mí me impresionó mucho Adela, me impresionó mucho su fortaleza y su presencia, ¿no? Y claro, como dices, para mí es, o sea, la idea de retratar a una esposa que está en la Tierra esperando a que su marido astronauta vuelva, ¿no? Como que ya siento que hemos visto ese papel muchas veces
Y obviamente un tema importante en la película es la comunidad y en este caso evidentemente la comunidad empezaba con la pareja y luego la familia y luego la comunidad, ¿no? y el grupo en general. Como que todo éxito es un esfuerzo comunitario, no es un esfuerzo individualista. Alejandra, ¿qué significa para vos haber sido la encargada de contar esta historia? Pues digo, evidentemente es un privilegio enorme y siempre lo digo. Pero además siento que fue como un proceso que a mí personalmente me cambió. Y para mí ver la historia de José significó decir, bueno, pues uno puede ser, uno siendo quien es, puede llegar a donde quiera. Over the last 10 years, I've applied to the space program 12 times and I've been on the verge of giving up after each and every rejection. But you know what, sir? Here I am. So you could turn me down again, but rest assured, I'll be standing here again in a year. José, ¿hubieras hecho algo distinto? Todo está tal cual, absolutamente no hubiera hecho algo diferente, porque todo tenía su propósito. Yo escogí el proyecto donde estábamos mandando cosas al espacio, y entonces por eso yo dije, este es el proyecto que quiero. Entonces todo estaba, como decía el Chavo del Ocho, fríamente calculado. ¿Qué era para vos necesario que estuviera en la película? Cuando ya estaba tirando yo la toalla en el sexto rechazo, que la pregunta que me hizo mi esposa muy fundamental, que yo ni yo la había pensado, que me dice, no sé qué tienen ellos que tú no tengas. Y entonces eso me hizo reflexionar y a investigar a qué es lo que más tenían, y es cuando realicé que me tenía que hacer un piloto, certificar en bucear y aprender otro idioma. Alejandra, gracias por contar la historia y José, gracias por perseguir un sueño. You're not crying, are you, Pa? No, hombre, no. Some dirt got into my eye. Cine, música, series, libros, teatro, artes plásticas, gastronomía, todo el mundo de la cultura y el entretenimiento aquí en El Tiempo. Suscríbase al canal de YouTube del Tiempo, que además es gratis, y le mandamos notificaciones de nuevos videos.